bailar. En este momento da comienzo la gran fiesta del baile. Vamos a bailar con Sabrosón Montejo, de donde yo soy. Qué alegría es ver llegar el domingo, día de diversión y descanso para muchos, pero para nosotros tiene un valor agregado. La oportunidad de viajar a los distintos puntos del abanico de posibilidades que nos brinda Yucatán. Hoy, nuestro destino es Canzacap, un municipio cuna de prolíficos escritores, amantes de la cultura y las artes en nuestro estado, pero también de ilustres personajes como don Teodosio Canto, que participó durante la Guerra Social de Yucatán y gobernador en el periodo 1882-1886 durante la restauración del orden republicano. Canzacap es un pequeño municipio en el centro norte del estado, con menos de 150 kilómetros cuadrados, en donde viven unos 2.750 habitantes en 1.200 hogares aproximadamente. Su nombre se interpreta como lugar de las cuatro cuevas de tierra blanca y se define literalmente como Can, cuatro, y Zacap, tierra blanca. Para llegar al lugar, se toma la autopista que nos conduce a Motul y de ahí 12 kilómetros hacia el oriente, haciendo un total de 60 kilómetros desde Mérida, nuestra ciudad capital. Es agradable a nuestra vista admirar el exconvento de San Francisco de Asís, contiguo al templo del mismo nombre, que es del santo patrono de la población, a quien se le celebra a principios del mes de octubre, además de la capilla de la Santa Cruz, construidos en el siglo XVII. Nos enamora el paisaje de su parque principal, con una construcción al centro para usos múltiples y frondosos árboles que con su sombra y frescor nos invitan al disfrute en plenitud. Todo lo anterior enmarcado en su sobrio palacio municipal. Los canzacabeños comentan con afán sobre el aerolito. El sitio se encuentra a 4 kilómetros al poniente de la población, en un camino vecinal que termina en el arco de la hacienda Jucajá, en donde se encuentra una fuente natural de agua azul mineralizada con especies de peces raros, que conecta a dos cenotes subterráneos colindantes con ruinas arqueológicas mayas. Al caminar por las calles de Canzacap, vienen a nuestra mente los libros de Joaquín Tamayo o el impulso cultural que Jorge Esma Bazán le ha dado a Yucatán, ambos nacidos en este singular lugar. Bienvenidos a Canzacap. Yo soy Mario González y ahora sí, vamos a bailar.